Hola, mi nombre es Robert Mackenzie. Bienvenidos a nuestros debates aquí en la biblioteca de la Universidad de Chicago. Los invitados han venido para ver y discutir el programa de esta serie de Milton Friedman, Libre para Elegir. En este programa él analiza el mercado laboral y el papel de los sindicatos laborales. Este juego nos dará puntos de vista contradictorios, más la respuesta a ¿quién protege al trabajador? Libre para elegir. La opinión personal de... Milton Friedman. ¿Quién protege al trabajador? La gente que se gana la vida en la industria pesada rara vez tiene que quebrarse la espalda como lo tenía que hacer la mayoría de los trabajadores hace un siglo. Y sin embargo, ganan mucho más. ¿Qué produjo este mejoramiento? La primera reacción de mucha gente sería probablemente que el enorme progreso de los trabajadores en los últimos dos siglos se debe a los sindicatos. Pero es obvio, por lo menos para los Estados Unidos, que esto no es cierto. Porque en el siglo XIX, cuando los obreros estaban bastante bien, apenas si existían sindicatos. Incluso ahora, no más de uno de cada cuatro o cinco trabajadores es miembro de algún sindicato. Y los otros no están nada mal, ya que alcanzan el más alto estándar de vida en el mundo. Por supuesto que los sindicatos producen beneficios para sus miembros, pero no son ellos el motor del desarrollo de la sociedad moderna. Más bien son vestigios de una sociedad preindustrial del ayer, del tiempo de las ligas entre artesanos en el medievo, o para volver más atrás aún, del acuerdo entre médicos en Grecia hace 2000 años. De la minúscula isla griega de Kos, la costa de Asia Menor queda a 4 millas en la bruma. Hace 2.500 años funcionaban en Kos un hospital y una escuela médica. Trabajaba allí el gran Hipócrates, el fundador de la medicina moderna. Según la leyenda, Hipócrates enseñaba a sus alumnos a la sombra de este árbol. Acogía a cualquiera dispuesto a aprender, mientras le pagara sus honorarios. Según otra tradición, San Pablo se paró acá y predicó el evangelio de la cristiandad. Lo que no es una leyenda es que Hipócrates y sus seguidores encaminaron a la medicina para que llegara a ser una ciencia. Cuando Hipócrates murió a la edad de 104 años, según la leyenda, esta isla estaba llena de cultores de la medicina. Sus estudiantes y discípulos se hacían una competencia despiadada. Unos 20 años después de su muerte, se juntaron todos y establecieron un código de conducta. Lo llamaron el juramento hipocrático, en memoria del que fuera su profesor y maestro. Cada nuevo médico, antes de poder practicar su arte, venía a este lugar, aquí, y frente a estas columnas hacía su juramento. El juramento estaba repleto de finos ideales para proteger al paciente, pero también encerraba una serie de otras cosas. Escuche esto. Voy a transmitir un conocimiento del arte a mis propios hijos, a los de mis maestros y a discípulos ligados por obligación y juramento, según la ley de la medicina, pero a ningún otro. Hoy en día llamaríamos a esto un sindicato único. O escuche esto, que se refiere a los enfermos de la dolorosa enfermedad de cálculos a los riñones o a la vejiga. No voy a operar a personas que sufren de cálculos, sino que dejaré esta operación a los que practican este trabajo. Un acuerdo ideal de repartición del mercado entre médicos y cirujanos. Hipócrates debe darse vuelta en su tumba cuando hacen este juramento los médicos actuales. Él habría enseñado a cualquiera exigiendo solo sus honorarios.
con toda seguridad se habría opuesto a esa clase de prácticas restrictivas que los médicos de todo el mundo usan ahora para asegurar su clientela. En los Estados Unidos, la Asociación Médica Americana desde hace décadas ha funcionado como una de las uniones más fuertes del país, limitando el número de médicos, manteniendo alto el costo del tratamiento e impidiendo la competencia de médicos de fuera con los nacionales. Todo supuestamente para ayudar al paciente. ¿Se puede enderezar? ¡Ay, no sé! ¿Siente algo aquí? La tengo sujeta. Cada uno de nosotros puede tener de pronto necesidad de tratamiento médico. Cuando necesitamos tratamiento médico, queremos lo mejor. Pero, ¿quién puede darnos ese tratamiento? Siempre es un egresado de una escuela médica cara que tiene una tarjeta del gremio llamada licencia médica. O podría ser alguien como este señor, un paramédico profesional trabajando para una empresa privada que ofrece asistencia médica de urgencia. Y ojalá que consigamos con esto un bonito contrato. En los Estados Unidos hay muchas empresas de este tipo que ofrecen tratamientos de urgencia. Este equipo de paramédicos forma parte de un departamento de bomberos en California del Sur. Trabajan bien, pero a menudo los médicos locales se oponen. Aquí en los Estados Unidos ellos toman el juramento hipocrático y creen que deben ser ellos los que traten a los enfermos, que deberían ser ellos quienes salven la vida de todos los accidentados. Y que lo haga otro le resulta incompatible con todo lo que se les ha enseñado. Pero los primeros auxilios, ¿por qué tienen que ser un monopolio de los médicos recibidos? ¿No deberían todos aquellos capaces de ofrecer ayuda efectiva poder hacerlo? ¿Alguien lo vio caer? Estaba atendido aquí cuando llegamos. Es seguro que nadie puede mantenerse en este negocio durante mucho tiempo si no demuestra que hace bien su trabajo. Esto lo sabe muy bien Joe Dolphin. Tomamos unas gráficas de estadística de los resultados de los paramédicos en California. Para darle un ejemplo, en el distrito de California en que trabajamos nosotros, una zona con unos 580.000 habitantes, menos del 1% de los enfermos que habían sufrido un paro cardíaco, alcanzó a sobrevivir y salir del hospital. Cuando empezamos a funcionar los paramédicos durante los primeros 6 meses, el 23% de los casos de paro cardíaco podían ser resucitados y una vez recuperados, dejaron el hospital para volver a sus trabajos. Creemos que esto resulta bastante llamativo y nos parece que los hechos hablan por sí solos. Sin embargo, comunicar esto a la comunidad médica resulta a veces sumamente difícil. Tienen sus propias ideas. Respiración 12 irregular. Eso es correcto, a mí me lo parece. Bien, ¿cómo sigue allá abajo? ¿Estamos listos? Sí, 10-4. Clave 2, clave 2, clave 2. Las disputas entre miembros y no miembros de un sindicato no siempre transcurren de manera tan decente como entre la medicina organizada y Joe Dolphin. Un día, en 1978, unos trabajadores seguían en su trabajo cargando carbón sobre el río Ohio, en Indiana del Sur, a pesar de que el sindicato de obreros de la mina se había declarado en huelga. Aquella noche, un grupo de sindicalistas armados invadió el lugar. Y entonces, incendiaron una pequeña casa aquí al lado del embarcadero. Luego de prenderle fuego al auto del señor Tick Garden aquí, y tiraron otra bomba incendiaria dentro del tráiler. Otros estaban incendiando camiones, disparándole a los neumáticos. Yo había vuelto más allá. Podía escuchar los disparos y el aire que escapaba de los neumáticos. Por supuesto, había tanta gente revolviendo y haciendo tanto daño, incendiando cada vez más cosas. Estaban pasando una gran cantidad de cosas al mismo tiempo. Deberíamos haber estado bien armados y haberles disparado a esa gente. Haber hecho algo para impedirle toda esta destrucción.
Nunca hubiera creído que un agitador pudiese juntar tanta gente irresponsable para invadir la propiedad de alguien y destruir en forma criminal hasta que lo vi. Estos trabajadores están del otro lado de la barrera del sindicalismo. Están construyendo dos edificios del Seguro Social en Baltimore. En este proyecto del gobierno, cada uno es miembro del sindicato. Su sindicato debe protegerlos contra la competencia de los trabajadores no sindicalizados. Pero algunos constructores del lugar ven un aspecto muy distinto del sindicato único. No creemos que se le deba negar a nadie la posibilidad de escoger. Cualquiera debería poder elegir entre hacerse y no hacerse miembro del sindicato. No por la ley que no se imponga a nadie afiliarse a un sindicato. Cuando usted le dice a un hombre que debe pertenecer a un sindicato o que tiene que hacer esto o lo otro, usted se da cuenta que le está sustrayendo libertades. La libertad de este empresario de escogerme a mí, de hacer negocios conmigo. Cualquier empresa requiere este derecho de poder escoger con quién hacer negocios, y de la misma manera nuestros empleados tienen el derecho de escoger si quieren o no hacerse miembros de un sindicato. En este aviso del gobierno que dice solo personal autorizado, realmente quiere decir solo miembros del sindicato. Desde hace tiempo los sindicatos se han dado cuenta que la manera más segura y más eficaz para obtener poder sin violencia es el tener al gobierno federal de su lado. Por eso muchos sindicatos fuertes ubican su sede en las proximidades de la fuente del poder. Los dirigentes de los sindicatos que están ubicados cerca del Capitolio conocen muy bien este lugar. Es la sala asignada a la Comisión de Educación y Trabajo de la Cámara de Representantes. En ella se discute y se formula gran parte de nuestra legislación laboral antes de ser presentada al Congreso. Este tipo de sala la conozco muy bien porque me ha tocado dar a menudo testimonio delante de comisiones del Congreso, y todas las comisiones sesionan en salas como esta, allá arriba en el estrado. Es donde toman asiento los miembros del Senado. Por supuesto, detrás de ellos se aglomeran los ayudantes. Como usted sabe, cada uno de los miembros de la Cámara y del Senado tiene como 30 o 40 asistentes. A menudo, en las salas de comisiones, no hay casi nadie fuera de estos ayudantes. Cuando yo comparecía, lo hacía allá, donde presentan su testimonio los testigos. A veces me parecía todo un espectáculo montado solo para los ayudantes, con un miembro de la Cámara o un senador asomándose de vez en cuando para ver de qué se trataba. Esta, por ejemplo, es la sala en que hace poco se llevaron a cabo las audiencias sobre los últimos aumentos del salario mínimo. ¿Quién supone usted que ha venido para ofrecer testimonio en favor del aumento del salario mínimo? ¿Supone acaso que han sido representantes de la gente pobre directamente afectada por el proyecto de ley? Nada de eso. Los principales que vinieron a declarar fueron representantes de la Federación Americana de Trabajadores, la AFL-CIO, la principal y más poderosa organización de sindicatos del país. Difícil que haya un miembro de alguno de estos sindicatos que trabaje por un salario cercano al nivel mínimo. Pese a toda la retórica sobre la ayuda a los pobres, ellos están en favor de un aumento de salario mínimo por motivos diferentes, porque protege a los miembros de su sindicato de la competencia de los que ganan menos y carecen de experiencia. Para ver los efectos de la legislación sobre salario mínimo en la práctica, hay que ir a lugares como este, donde venden comida a la carrera y barata. No se necesita mucha pericia para poder empezar a trabajar aquí. Solía ser, tradicionalmente, un trabajo donde podían ganar experiencia los que no tenían capacitación. Y ya no es así, debido a la legislación sobre salarios mínimos. Desde el punto de vista del trabajador, en algunos casos se debe beneficiar. Todo esto es para las minorías, trabajadores no especializados y gente joven. Un empresario, y en particular un empresario pequeño, no puede darse el lujo de emplear a salario alto, a salario mayor. Están dispuestos, sin embargo, a tomar aprendices y a ofrecerles entrenamiento. Esto resulta muy difícil ahora, bajo la legislación sobre salario mínimo. Aquellos a quienes discrimina un salario mínimo más elevado es a la gente con poca experiencia, lo que incluye un número muy elevado de gente de color.
a tal grado que desde hace algún tiempo estoy pensando que el salario mínimo resulta ser una legislación antinegros, no por la intención, sino por los resultados. Si dice esto, pues muchas gracias. Mientras más se le paga, la gente puede vivir mejor, ya sea que se le pague al contado o en especies. Este es el casino para empleados del Departamento de la Vivienda y Urbanización en Washington, D.C. Esta gente come a precios subsidiados. Como todos los funcionarios del gobierno federal, tienen generosos beneficios adicionales. Además, gozan de garantías en un grado increíble. Resulta casi imposible despedir a un funcionario. En enero de 1975, una mecanógrafa de la Agencia para la Protección del Medio Ambiente llegaba tarde al trabajo de manera tan regular que sus superiores pidieron que se le despidiera. Tomó 19 meses librarse de ella, y esa gráfica de más de 7 metros de largo enumera los trámites para satisfacer todos los reglamentos y los acuerdos de la administración y los sindicatos. Este es un típico cuento de terror. Ajá. Esto es a lo que se llega. Muestra el número de trámites que hay que cumplir. El procedimiento implicaba al supervisor de la mecanógrafa, al subdirector, al director de personal, al administrador de la sucursal de la agencia, a un experto en relaciones laborales, a un segundo consejero en relaciones laborales, a una oficina especial de investigaciones y al director de la oficina de investigaciones. No hace falta agregar que todo esto, que corresponde casi a una guía de teléfonos, fue financiado por el dinero del contribuyente. En vez de tener un sistema idóneo, hay esto. ¿Quién podría inventar un trabajo mejor defendido que este antes que llegara a su fin? A media hora en auto de Washington está el distrito de Montgomery, donde viven muchos funcionarios altamente colocados. Tienen el ingreso medio por familia más elevado de todos los distritos en los Estados Unidos. De los empleados que viven aquí, uno de cada cuatro trabaja para el gobierno federal. Como todos los funcionarios públicos, tienen la seguridad de su empleo, salarios reajustables según el costo de la vida. Muchos de ellos consiguen beneficiarse además con el seguro social sacando dos tajadas. Muchos de sus vecinos deben sus ingresos también a la acción del gobierno federal. Si no son miembros del Congreso, son gestores o son ejecutivos de corporaciones con contratos del gobierno. Porque ha crecido el gobierno, es que crece este vecindario. El gobierno protege a sus trabajadores precisamente como los sindicatos protegen a sus miembros, pero ambos lo hacen a costa de otros. No debería ser así. Dick Pashley es ingeniero en electrónica, diseña sistemas de memoria para computadoras. Trabaja para la corporación Intel, una de las muchas compañías que nacieron al sur de San Francisco, en un lugar que se llama Silicon Valley. Todas estas compañías tienen algo en común. Buscan ingenieros para trabajar en sus proyectos. Yo soy uno de estos ingenieros. Así es que, por supuesto, recibo cartas, me llegan llamadas telefónicas y otras comunicaciones, tratando de convencerme para que me salga de Intel y me vaya a trabajar con ellos. Una de las compañías aquí enfrente, Intercell, es una de las compañías nuevas que están estableciéndose en esta zona y que están a la caza de gente como yo para trabajar con ellos. Lo típico es que ofrecen un sueldo un 30% más elevado, opciones para nuevas acciones, gratificaciones y varias otras cosas para convencerlo a uno de que trabaje en su compañía. Y resulta muy fácil, porque lo único que hay que hacer es cruzar la calle. No es una experiencia traumática en la que haya que salir de una ciudad y mudarse a otra. Es bastante más simple. En un mercado de trabajo libre, cada uno se beneficia. Cuando el mercado está restringido, las cosas se presentan de manera muy distinta. Estos mexicanos se dirigen hacia el lado estadounidense de la frontera. Es muy difícil permitir inmigración irrestricta en un estado que mantiene políticas de bienestar. Una cosa es cuando llega gente que busca trabajo y que no depende sino de ella misma, como fue el caso de todos los ahora ciudadanos durante la mayor parte en la historia de los Estados Unidos. Otra cosa es cuando el sistema de bienestar les ofrece ayuda bajo cualquier circunstancia a expensas de otros. Mire lo que pasa cuando usted trata de interferir con las fuerzas del mercado.
Pues hay varios grupos bastante grandes de extranjeros en las faldas del cerro esperando que llegue la noche. Otros grupos están todavía del lado mexicano de la frontera. Van a pasar luego. Tenemos sensores electrónicos enterrados a lo largo de los senderos más usados que nos alertarán cuando los extranjeros vengan cruzando. Entonces nos apostaremos de acuerdo con la indicación del sensor para tratar de cortarles el paso. Atención, patrullas fronterizas. Hay más de 100 tratando de cruzar en el área donde estoy sobrevolando. Atención, patrullas fronterizas. ¡Párate, párate! ¡Deténganse! 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 Este no es un caso de los buenos contra los malos. La policía está simplemente cumpliendo con su deber. Estos mexicanos, pobres, vienen empujados por el hambre y les atrae la perspectiva del trabajo. Suban, por favor. La policía tiene una tarea imposible. Van a correr, los vamos a detener, los vamos a devolver, pero tarde o temprano van a cruzar la frontera y después de un tiempo lo harán de nuevo. En solo un mes, en 1978, se detuvieron a 60.000 inmigrantes ilegales en esa parte de la frontera. Pero créalo o no, los patrulleros de frontera estiman que casi 200.000 alcanzan a pasar. Hasta lugares como este, en California del Norte, donde había trabajo esperándolos. Inmigrantes ilegales de México no son obreros del todo baratos por aquí. Muchos ganan más del salario mínimo impuesto por la ley. Lo consiguen porque los agricultores necesitan muchos obreros adicionales durante el periodo de cosecha y hay escasez de obreros nacionales. Jill Hannon y su socio manejan una granja que produce las pasas regordetas de California. Y hay una legislación en trámite que haría ilegal que los granjeros empleasen a obreros sin documentación. Y según entiendo, multarían a los granjeros con $1,000 por obrero. No me imagino que esto llegue a ser ley. Si se votara, habría un motín de todos los granjeros de por aquí. Resulta que el año pasado había bastante actividad en la zona de Kermit, a unos 24 kilómetros al oeste de Fresno. Muchos de los granjeros se unieron y hasta advirtieron a la patrulla fronteriza que se mantuviera a buena distancia. Y me temo que estaban dispuestos a apoyar todo esto con armas. Estaban muy alborotados porque su situación era desesperada. Necesitaban mano de obra. Les era necesaria. Y la patrulla fronteriza se oponía a dejarlos pasar. La violencia por parte de los empleadores para asegurar la disponibilidad de mano de obra no es más justificable que la violencia por parte de los sindicatos para asegurar trabajo a sus miembros. Pero la violencia es uno de los resultados probables cuando se trata de evitar un acuerdo entre la gente que tiene trabajo por ofrecer y la gente que busca trabajo. Hace 15 años que la economía de Spartanburg, en Carolina del Sur, estaba estancada. Dependía de melocotones y de algodonales. Los salarios estaban por debajo del término medio nacional y el desempleo era muy grande. Entonces, dramáticamente, el cuadro cambió. La gente de Spartanburg decidió transformar su ciudad en un centro de comercio libre. Lo hicieron sobre la base de una ley nueva de derecho al trabajo, eliminando muchas restricciones laborales. El Consejo Distrital redujo los impuestos al mínimo. Hicieron publicidad al hecho de que Spartanburg era un lugar donde valía la pena invertir. En Spartanburg, los resultados han sido revolucionarios. Y vinieron empresarios desde Alemania, Suiza y de todas partes del mundo para construir fábricas y establecer plantas. Los trabajadores de Spartanburg se beneficiaron sin duda con las industrias nuevas. Los primeros en darse cuenta han sido quienes poseían y quienes operaban las industrias tradicionales. En términos de negocio ha sido un problema. Quiero decir que debemos estar muy atentos. Tenemos que estar seguros de que ofrecemos un buen lugar de trabajo y de que estamos ofreciendo buenos trabajos y todo lo que usted quiera.
Y que nos movemos en la forma más competitiva posible. Creo que desde el punto de vista de los trabajadores, no hay duda de que esto les ha ofrecido más oportunidades. Un mercado para los que rinden su trabajo y sus conocimientos profesionales. De repente, en un mercado libre, son los obreros, que antes no encontraban trabajo, los que ahora no se encuentran sino a duras penas. Ventajas para todo el mundo, obreros y empleadores, y la ciudad prosperó. Uno de los obreros que llegó a Spartanburg fue el señor Juma. Vino como refugiado de la Uganda de Idi Amin. Llegamos a este país con $139. Tenía familia, mi mujer y dos hijos, y veníamos con solo 4 maletas de ropa que pesaban 20 kilogramos cada una. No nos dejaron salir más que con eso. Teníamos que dejar nuestras posesiones, todas nuestras propiedades en Uganda. Y justamente vine a dar a la Flowers Baking Company y me tomaron como obrero para trabajar en la panadería a $2.49 por hora. 5 años después, él era el contador en jefe de la compañía. En un mercado libre, su mejor protección, su riqueza real, demostró ser su capacidad y el deseo de hacer uso de ella. Los Estados Unidos tienen mucho que ofrecerme. Es un gran país. Llegué a este país sin dinero. Ahora tengo una casa, 3 autos, mi mujer tiene un buen trabajo, yo tengo un buen trabajo. Los hijos están estudiando y todo se ha ido arreglando muy bien. Creo que esto se debe a la oportunidad. Quiero decir que para el que quiera trabajar en este país, hay muchas oportunidades. Cuando los sindicatos obtienen salarios más altos para sus miembros, restringiendo el acceso al mercado ocupacional, estos salarios afectan a otros trabajadores, reduciéndole las oportunidades. Cuando el gobierno paga sueldos más elevados a sus empleados, estos sueldos son pagados por los contribuyentes. Pero cuando los trabajadores obtienen mejores sueldos y condiciones de trabajo más civilizadas a través del mercado libre, cuando lo obtienen de empresas que compiten unas contra otras por los mejores trabajadores, que compiten a su vez entre sí por los mejores trabajos, estos sueldos más elevados no se financian a costa de nadie. Provienen exclusivamente de la productividad más elevada, de una mayor inversión del capital y de un mejor desempeño del obrero. El tamaño del pastel es mayor. Hay más para el obrero, pero también hay más para el empleador, el inversionista, el consumidor e incluso para el contribuyente. De esta manera, un sistema de mercado libre distribuye los frutos del progreso económico entre todos ellos. Esa es la esencia de la edad del obrero. Libre para elegir. Ya empezó la discusión aquí en la Universidad de Chicago. Participemos en ella. Pues nosotros hemos estado intentando un sistema de mercado libre sin sindicatos. Lo probamos en los años 20 y hasta en los años 30 y llevó al mundo al mayor desastre económico de los tiempos modernos, pero no creo que estemos hablando aquí del mercado libre en sí o de sindicatos en sí. Estamos hablando de mercado libre con o sin sindicatos obreros, y un sistema de mercado libre sin sindicatos es un desastre. Oigamos las opiniones de otros miembros del grupo sobre esto. ¿Es el sistema de mercado libre como propone Milton Friedman y no los sindicatos obreros lo que mejor protege o mejor sirve a los intereses del trabajador, señor Walter Williams? Bueno, me parece claro que los sindicatos obreros sirvan a los mejores intereses de los trabajadores agremiados, a expensas de los trabajadores que han sido excluidos de los sindicatos. Ernest Green. No hay sociedades democráticas sin sindicatos obreros. Y creo que para cualquier país democrático es esencial el derecho al trabajo, el derecho de organizarse, y creo imprescindibles, si queremos mantener un país democrático, estas libertades. El derecho del obrero a organizarse es un objetivo básico que todos tenemos que mantener. Brady. Si estos derechos son tan vitales, ¿por qué hay tantos miembros que están dejando los sindicatos? ¿Por qué están perdiendo tantos inscritos? ¿Por qué los sindicatos están perdiendo tantas elecciones de descalificación? ¿Por qué el número de miembros de los sindicatos bajó
tan vertiginosamente del 23% de la fuerza laboral a donde está ahora, menos del 18%. Todo depende de qué datos toma usted, pero los obreros no dejan los sindicatos por oleadas. Los sindicatos no disminuyen vertiginosamente. El mío, la Unión de Trabajadores del Acero, los sindicatos principales y muchos sindicatos chicos están muy activos en trabajos de organización y están creciendo. La composición del trabajo en la sociedad está cambiando. Tenemos algunos empleadores, como lo vimos en la película, que lo que quieren hacer es precipitarse hacia el sur y tratar de ubicarse en un ambiente antisindical e invertir su dinero en la prosperidad del sur en vez de la del norte. Donde se invierte dinero es donde va a haber prosperidad. Y también hemos visto a un grupo de funcionarios del gobierno y empleados de servicio donde veíamos empleadores en esta película que se quejaban del salario mínimo de $2.90 la hora. No sé si al invertir usted dinero en cualquier negocio deba salir ganando. No creo que pueda dar esto por supuesto, o sea que me parece que está manejando una premisa que no es correcta. La pregunta de fondo que estamos discutiendo es, ¿quién protege al trabajador? ¿Es el sindicato obrero o el mercado libre lo que mejor sirve sus intereses? Bueno, por la evidencia que yo tengo de varios proyectos de investigación en los que yo he trabajado, creo que a menudo los sindicatos protegen a sus miembros a expensas de gente en situación desventajosa. Y es una cuestión muy, muy interesante esa de que los sindicatos en todos los tiempos han estado discriminando contra toda clase de gente y en favor de una clase particular de trabajadores. No es verdad, Walter. Hemos visto a sindicatos declararse en huelga, matar a algunos, dejar inválidos a otros porque querían incorporarse. Y en los términos de la observación del señor Green, él dice que una sociedad libre y democrática necesita sindicatos laborales. Sí, esto es verdad. Necesitamos el derecho de la asociación voluntaria. La gente tiene el derecho de formar asociaciones, pero no debe ser una exigencia que usted tenga que ser miembro de un sindicato para poder conseguir un contrato de trabajo. No podríamos tener algo más de realismo en esto, Walter. Hablar de los sindicatos en todos los tiempos no tiene sentido para describir dónde nos encontramos ahora en este siglo y en la hora actual. Este asunto de tratar de relacionar el origen de los sindicatos con la profesión médica y los juramentos hipocráticos o hipocríticos, según lo vea uno, volver al pasado de Grecia no es muy pertinente para nuestra realidad. Sí, lo es. La violencia, escúcheme un minuto, yo estaba esperando con paciencia. La violencia está asociada con, pues no con santa paciencia, pero sí esperé. La violencia está asociada con el movimiento laboral y lo demás ha sido mínimo y ha sido una reacción de este siglo, y no durante todos los tiempos. Una reacción de este siglo contra la violencia infligida a obreros por corporaciones y grupos económicos poderosos cuando no había una organización laboral que los protegiera, ni había manera de defenderse contra ese afán de ganar y tener poder. Ahora me dirijo a Milton porque se ha dado cuenta cómo va la discusión. Así es. Lo que Lynn Williams está diciendo son puras tonterías. No hay otra. No hay dos maneras para eso. Las condiciones del obrero habían mejorado mucho en este país antes de que los sindicatos de obreros adquirieran importancia. No me van a contar que los millones de personas, mis padres, sus padres y los padres de muchas personas en derredor nuestro, llegaron a este país desde Europa para ser explotados o que llegaron para ser sometidos a la violencia. Por supuesto que habían incidentes y violencia. Disculpe, pero no estoy de acuerdo con usted. Creo que la mayoría de los negros no llegaron negros, a este país por voluntad propia, sino que ellos fueron embarcados. Déjele terminar y después volvemos con usted. Los negros son una excepción. Estoy plenamente de acuerdo con usted, ¿no? Pero constituyen una excepción muy importante. Pero también hay millones y millones. La gente que representa al señor Williams en su mayoría no son negros. Vienen principalmente de los países eslavos de Europa Oriental. Si ve quiénes son los miembros del sindicato del acero. Es que si volvemos atrás, es claro que había violencia. Siempre ha habido violencia. No tiene excusa. No estoy disculpando la violencia de parte de nadie. Pero estoy de acuerdo con el señor Green y con Walter Williams en que la gente debería tener la libertad para organizarse. Lo que me parece inaceptable es que el gobierno concediera a los sindicatos privilegios especiales que jamás han tenido otros grupos. Cuando los sindicatos recurrieron a la violencia en conflictos industriales, no han estado sujetos a iguales sanciones que la gente común y corriente. Cuando los automóviles han sido volcados en un conflicto laboral, ¿cuántas veces se han impuesto las penas carcelarias? El doctor Friedman y Walter Williams vuelven atrás en la historia y miran la situación cuando los Estados Unidos era un país vacío. Cuando no teníamos nada parecido a la compleja economía industrial que tenemos hoy en día, cuando teníamos una economía mucho más agrícola y rural. Y por supuesto, cuando
cuando los pobres campesinos de Europa, mis antepasados y la mayoría de nuestros antepasados, y no hablo de los eslavos, que es una situación distinta, pero cuando esa gente salió de Europa y llegó a un continente amplio y abierto, con el suelo más fértil que se podía encontrar en el mundo, por supuesto que entonces había progreso y sería demencial negarlo. Pero cuando esto se desarrolló, cuando aumentó la población y cuando nos transformamos en una economía industrial mucho más sofisticada, llegamos a la situación de los años 30. Y antes aún, hacia fines del siglo, con el aumento de la especialización, el movimiento laboral no surgió por casualidad. No nació sin que hiciera falta. Los resultados de tanto avance, a pesar de toda la riqueza que tienen los Estados Unidos, los resultados de este desarrollo, era que mucha gente trabajadora no obtenía nada digno de la parte que en este progreso debía corresponderle por las leyes, o por la civilización, o por lo que fuera. Según usted, en un mercado libre de trabajo, todos se benefician. ¿Quiere decir que estaría a favor de la eliminación de toda restricción a la inmigración? La situación de las restricciones de inmigración está ligada al sistema del bienestar como política del gobierno. Como digo en la película, yo estaría en favor de la inmigración totalmente libre en una sociedad que no tenga un sistema público de bienestar. Con un sistema de bienestar como el nuestro, usted se encontrará con gente que inmigra para tener acceso al bienestar público y no para obtener empleo. Usted sabe, y es muy interesante, puede preguntarle a cualquiera. Antes de 1914, los Estados Unidos no tenía restricciones de inmigración. Estoy exagerando un poco, ya que había algunas restricciones para los orientales, pero en general la inmigración era libre. Si le preguntamos a alguien, a cualquier historiador o economista norteamericano, si esto fue bueno, todos dirán que sí, que fue extraordinario cuando teníamos libre inmigración. Si le preguntamos a alguien hoy día si deberíamos tener libre inmigración, todos o casi todos contestarán que no. ¿Cuál es la diferencia? Creo que solo hay una diferencia. Cuando teníamos libre inmigración, los inmigrantes venían a trabajar y se beneficiaba a todo el mundo. La gente que ya estaba aquí se beneficiaba porque conseguían trabajadores adicionales, trabajadores que podían trabajar con ellos, mejorar su productividad y les permitía desarrollar, aprovechar mejor los recursos del país. En cambio, hoy día, en que existe un sistema que implica una garantía gubernamental de ayuda en caso de necesidad, está confrontándose con un problema muy real. Sí, eso es verdad. Por eso, hoy en día, bajo las circunstancias actuales, usted no puede, desgraciadamente, tener libre inmigración. No porque la libre inmigración tuviera algo de malo en sí, sino porque tenemos otras políticas que hacen imposible dejar libre la inmigración. Bueno, me gustaría tener otras opiniones. ¿Hay posibilidad de abrir la puerta al mercado laboral internacional, Bill Brady? Yo diría que sí, si los otros abriesen la puerta para nosotros. Creo que no solo la puerta del mercado laboral, sino la puerta para todos los mercados debía estar abierta. Es decir, los mercados de productos. Lo que yo pienso de los obreros, sin documentos, o de los mexicanos, se encuentra escrito al pie de la Estatua de la Libertad, y creo que la gente debe tener el derecho de llegar a este país. Ahora bien, ¿usted sabe qué dirían? Habría gente que diría que los inmigrantes aumentan nuestro gran problema de desempleo. Y eso lo señalé diciendo, esta es la misma retórica que los irlandeses emplearon cuando los negros iban hacia el norte, y nos usaron como chivos expiatorios. Y nos dicen, hagan que esa gente se vuelva donde vino para que los nuestros puedan tener empleo. También los sindicatos han estado haciendo esto, llamándoles peces, rompehuelga, etc. Así es que no deseo que los mexicanos lleguen a ser los nuevos chivos expiatorios de nuestros problemas nacionales particulares. El problema no está en ellos y nuestra nación se beneficia, en la medida que esta gente venga aquí a trabajar. Y en la medida que incluso es favorable que permanezcan como extranjeros ilegales, en vez de extranjeros legales, que tendrían acceso a nuestros programas de bienestar, así que no queremos que ellos sean legales. Yo no creo que este país deba admitir que un grupo de trabajadores se mantenga fuera de nuestro encuadre legal y de nuestra protección. Y mientras haya trabajadores atraídos por los Estados Unidos y su estándar de vida, yo creo que el salario mínimo juega un papel en ese contexto como parte de esta atracción. Pero me parece que traer a obreros sin documentos y sin ofrecerles los medios de protección, me parece que nos lleva a tener que preguntarnos si no debíamos ofrecer amnistía a estos conglomerados de obreros que han estado viniendo durante un periodo de tiempo de 3 o quizás 4 generaciones. Tenemos que asegurarles los mismos derechos y la misma protección que a todos los otros trabajadores. Así como están las cosas, un gran número de ellos está viviendo al margen de las leyes y de los estatutos vigentes en esta nación. ¿Usted, Milton? Así es, y lo trágico de la situación, como lo hace ver Walter Williams,
es que mientras sigan sin documentos e ilegales, constituyen un beneficio neto. La nación se beneficia y ellos también. No estarían aquí si no fuera así. La tragedia está en que ahora que tenemos estas otras políticas y los convertimos en residentes legales, ya no resulta claro que salgamos beneficiados. Ellos pueden ser los que se benefician, pero no nosotros. Lo que Lee Williams dijo anteriormente no refleja bien una vez más lo que está pensando. El impulso mayor para el movimiento sindical vino después de la Gran Depresión de los años 30. Esta Gran Depresión no fue un fracaso del capitalismo, no fue un fracaso del sistema del mercado privado, como lo demostramos en otro programa de esta misma serie. Fue un fracaso del gobierno. No fue el caso de que de una manera u otra una baja general en las condiciones de la clase obrera produjera una gran ola de sindicalismo. Al contrario, los sindicatos nunca habían contado con más de uno de cada cuatro o cinco de los trabajadores en los Estados Unidos. No fue debido a los sindicatos que el trabajador se beneficiara. Se benefició a pesar de los sindicatos. Se benefició porque habían más oportunidades, porque había gente dispuesta a invertir más dinero, porque había una oportunidad de trabajo para la gente de ahorrar y de hacer inversiones. Esto sigue siendo igual hoy día. Usted dice, nosotros tenemos que ofrecerles algo a todos. ¿Quiénes son nosotros? ¿Cómo quiénes? ¿Nosotros? Sí, nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Y nosotros, la gente, les ofrecemos la protección asegurando su bienestar y códigos de seguridad ocupacional que protegen el ambiente donde ellos trabajan. Esto asegurando que tengan derechos civiles para proteger sus personas y asegurando que tengan leyes de libertades civiles para protegerlos más allá. Nosotros les estamos ofreciendo esta protección. ¿Por qué vienen por aquí si les resulta tan malo? Ellos no tienen por qué hacerlo. ¿Por qué no nos da una imagen de por qué esa gente viene la razón aquí? Por no la los que traemos encadenados. Esta es una de las naciones más ricas en el mundo. Y entonces, ¿por qué no habla de protegerlos? ¿Por qué dejó Little Rock en Arkansas para irse a Filadelfia? Contésteme. ¿Por qué no tiene la amabilidad de dejar que termine? En primer término, déjeme decirle lo siguiente. Hay unas cuantas cosas básicas que debemos saber. Mira que yo lo interrumpí para decir cinco cosas más y no nos podemos demorar toda la tarde. Los sindicatos y los salarios mínimos no pueden mejorar las condiciones de los trabajadores en este país. Lo logramos día a día. Estamos mejorando las condiciones de la gente trabajadora en todas partes del mundo. Que lo que puede resolver los problemas de Bangladesh lo puede transformar en país ricos pidiéndoles que se organicen en sindicatos como nosotros. No dije eso. No dije nada ni remotamente parecido. Está usted equivocado completamente. Vuelvo a mi pregunta inicial. ¿Por qué tanta gente está abandonando los sindicatos? No se salen muchos de los sindicatos. Pero sí, le di las estadísticas. Ay, si usted piensa que yo, ¿qué porcentaje son los que obtiene? Yo vivo dentro del movimiento laboral. ¿Tiene usted por otro porcentaje? ¿Usted vive dentro de él? ¿Eh? Vivo dentro del medio sindical y sé algo de sindicalismo. Por supuesto que me pagan y no me parece objetable. No, a mí tampoco. Por lo menos hace unos minutos conseguimos que hablara del movimiento laboral del siglo actual. Y estoy de acuerdo con la observación que hizo. Estoy de acuerdo con la observación que hizo sobre el desarrollo del sindicalismo industrial y que el movimiento sindical se produjo en los sucios años 30 y la depresión y que esencialmente ha sido un movimiento de la industria. Pero me pregunto si, cuando escucho su comentario sobre los sindicatos y las prácticas restrictivas y la restricción del acceso a la industria y todo esto, sinceramente, sin querer faltarle al respeto, pero sinceramente yo me pregunto... No se preocupe por faltarme al respeto, ya me acostumbré. Me pregunto sinceramente si entiende cómo opera el movimiento sindical en la industria, la parte más reciente del movimiento sindical, cómo opera en realidad. Nosotros no decimos a nadie a quién debe emplear. Eso se lo aseguro, Friedman, no se ría. Hagamos la pregunta que tiene que ver con la película. El salario mínimo, que es una forma de intervención del gobierno, ¿ha operado en favor de los pobres y en favor de la clase obrera en general? Ya sé que usted se ha ocupado de esto desde hace tiempo. Bueno, por lo menos desde el punto de vista de los adolescentes, en particular los adolescentes menores, la ley del salario mínimo destruyó varias de las posibilidades de empleo. Por ejemplo, en 1948, el promedio de desempleo en la juventud negra entre los 16 y los 18 era de 9.4%, y entre la juventud blanca era de 10.4% más o menos. El porcentaje de negros en la fuerza laboral era bastante más elevado que el de los blancos. Y con cada aumento en el salario mínimo, se producía la recesión dramática que tenemos ahora. Y por eso la ley del salario mínimo tiene el efecto que podría traducirse en que el que no puede rendir 2.90 en productos por hora no merece el empleo. Es solo el salario mínimo lo que hay que tomar en cuenta. Pero también la reubicación de muchas compañías. Debe mirar el desplazamiento de la gente. Pienso que usted no puede, no debe hacer eso. Bueno, tomemos la reubicación de las compañías. Pues bien, se encuentra la misma tasa de desempleos de negros y blancos en los suburbios que en las ciudades.
Quiero decir que lo que se trata es hacer que si mantuviera como base. Tomamos un elemento. Usted está tomando un elemento. No, bueno, mire usted. Estoy de acuerdo ahora, con los logros de la ley sobre la inmigración. Se presenta una diferencia en la tasa de desempleo de los negros y la de los blancos. Y eso es muy importante. Vamos, Lynn. Bueno, usted está tomando un elemento de años atrás, cuando la situación era completamente diferente de la de hoy, y te hizo salario mínimo, eso es no, lo diferente. No, hay muchas otras cosas que son diferentes. El enorme desplazamiento de la gente de color desde 1948. No puede borrar eso olímpicamente, no puede decir los que no puede atribuirlo al salario mínimo. Eso usted lo sabe. Espere, muy bien. Quisiera que se aclarara ese punto. ¿Ha servido el salario mínimo a los intereses de la clase trabajadora de este país? Creo que no hay duda, creo que no hay duda de que la gente trabajadora de este país estaría en bastantes peores condiciones que hoy en día. La juventud de este país estaría peor de lo que está si no tuviéramos el salario mínimo. Bien, ahora Bill Brady, ¿usted qué opina? No, yo por el... ¿Los salarios mínimos es buena idea o no? ¿Para usted qué es industrial? No, es una mala idea. Es evidente que es una de las peores cosas que podamos hacerle a nuestra juventud. Les impedimos Bill, ¿cuántos que... ¿Cuántos niños les tiene usted? ¿Cuántos tiene? Tengo dos. No tiene importancia cuántos niños tenga. El salario mínimo... Pero sí que la tiene. El salario mínimo no afecta a su industria. Pero por favor. El salario mínimo no afecta a ninguno de los afiliados. Si hemos apoyado la legislación sobre el salario mínimo en este país, o es simplemente con miras a resguardar... Señores, por favor. Por supuesto que no lo hemos hecho con ese fin. Somos un organismo del pueblo. El conductor le ha dado la palabra a Milton. Yo estaba diciendo que creo que no hay nadie de los miembros de su sindicato que haya sido afectado por el salario mínimo. Tienen remuneraciones superiores a lo que... Usted dice que es un organismo al servicio del público. Somos un organismo del pueblo. Los trabajadores, y si no está representando los intereses de los trabajadores, debería despedirlo. Eso no es... Usted está diciendo que actúa en contra del interés de sus trabajadores y a la vez les dice a ellos, no estoy haciendo el trabajo por el que me pagan. Oh, por favor, esto es simple sofisma. Yo no estoy... No, no hay ningún sofisma. No estoy hablando de representar los intereses de los trabajadores. Nuestra unión representa a mucha gente. Sí, efectivamente. Y algunas de esas personas son, como probablemente usted sabe, quienes trabajan en las grandes fundiciones. Pero también salimos a organizar a los trabajadores y ganamos votos de los afiliados a pesar de los comentarios de Bill Brady al respecto. Y hay muchos que son trabajadores afectados por el salario mínimo. Y como resultado, hemos logrado elevarlos por sobre el salario mínimo. Sí, el punto es que... todos deberíamos reconocer que los sindicatos en los Estados Unidos apoyan el salario mínimo y gastan millones y millones de dólares en juntas para la ley del salario mínimo. Y lo hacen muy, pero muy concienzudamente y en nombre del pueblo. Ahora bien, en Sudáfrica, los sindicatos son más honestos. Esto es, los sindicatos racistas blancos dicen, nosotros apoyamos los salarios mínimos y sueldos iguales por trabajos iguales para proteger el empleo de los blancos. Es decir, para proteger el empleo de los blancos de la competencia barata. ¿Está usted insinuando, Walt, que no, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que no tiene importancia la intención. Son los resultados. Son los resultados. La palabra la tiene Ernest. No todo el mundo tiene que estar de acuerdo con todo. Claro que no. No, tienen buenas razones para apoyar el salario mínimo. ¿Cuál salario? El grupo que representa. Representa a la clase media negra. No, no. No representan a los negros pobres de la calle. La NAACP quizá tenga y le pertenece a ella, la FLCIO. ¡Orden! La FLCIO es la dueña. ¡Orden! Este es el punto de vista conservador. ¡Orden! Voy a darle la palabra a Milton ahora. Claro. ¿Está usted diciendo entonces que apoya la derogación de la legislación sobre salario mínimo? Por supuesto. ¿Lo haría? Por supuesto que lo haría. Yo, por mi parte, quisiera preguntarle a Ernest y a Lynn, ¿por qué quieren circunscribir el precio mínimo a los salarios? ¿Por qué no me dan un precio mínimo para los productos que manufacturamos? Si bien entiendo, no estamos aquí para discutir sus problemas como propietarios. Existe una diferencia. Bueno, porque ustedes, un mínimo de ganancia, según presumo, son los que están tan ansiosos de lograr un sistema de libre mercado y de competir entre ustedes y de todo lo demás. Mire, yo nosotros hablamos de las necesidades de los trabajadores y estamos hablando de las necesidades de las personas que llegan a una sociedad que no les proporciona suficiente empleo, que parece no ser capaz de proporcionárselos en la medida necesaria. Creo que la noción de que de alguna manera, dejando que cada uno de los que tienen puestos de alimentos o algo parecido, dejando quien sea que explote a la gente joven de esta nación como quiera y que les paguen tan poco como les dé la gana, todos podrían trabajar, todos encontrarían un empleo, pero eso es completamente absurdo. Quisiera llevar a Milton a una de las etapas finales de su película, la parte sobre Spartanburg, Carolina del Sur.
Y quisiera saber a qué conclusión ha llegado al respecto. ¿Quisiera usted en efecto ver a todos los Estados Unidos transformados en un Spartan Burg con mayúsculas? Sí. ¿Y qué es lo que significaría todo esto? Significaría una mayor oportunidad para todos. Significaría una oportunidad para empleadores en todas partes, para competir entre sí en busca de trabajadores. Significaría una oportunidad para los trabajadores de encontrar empleos que puedan mejorar la utilización de sus especialidades. Significaría que los consumidores podríamos obtener mejores productos a menor precio. ¿Sabe? Los consumidores también toman parte en esta situación. Deberían pensar de una manera u otra. Uno de los misterios para mí es que si el salario mínimo de 2.90 ayuda a la gente, ¿por qué no le ayudaría mejor un salario de 6? Porque esta gente no pide un salario mínimo de $200 y todo lo que hubiera que hacer para construir una nación sería $200 la hora. Sí. Y que abarcara también a las niñeras, ¿no? Y para mejorar la suerte y las condiciones de las personas, solo es necesario decretar un salario volvió más alto. Volvió al tema de salarios mínimos. Yo quiero saber cómo claro. Spartan Burg. Sí. Bueno, Spartan Burg mejoraría las cosas, ya que introduce un mayor radio de competencia, y lo que realmente protege al trabajador es la existencia de alternativas de empleadores interesados por sus servicios, como las alternativas de vendedores que protegen al consumidor. Milton, usted omitió otra cosa que se lograría, y es que se produciría un aumento sustancial en inversiones de capital. Efectivamente, así sería. ¿Y el capital es otro mejor amigo de nuestro trabajador? Claro. Eso es solamente para decir ciertamente que todos se beneficiarían. Esto es solamente para decir que una economía activa, una en que haya inversión, desarrollo y lo demás, es una economía buena para la clase trabajadora. Creo que se lo decimos a la FLCIO por lo menos una vez al mes sin parar. Pero no hay cosa que nos interese más que el tener una economía activa que funcione. La pregunta es cómo lograr eso. Yo sugiero y creo que hay argumentos siempre para lo que querramos discutir acerca de que la prosperidad que tenemos en Norteamérica hoy en día es porque los movimientos laborales han hecho enormes. El movimiento laboral ha contribuido enormemente a eso. Y de no haber existido el movimiento laboral, de no existir el salario mínimo, este país no sería tan próspero. Espera un momento, Lin. Quisiera escuchar reacciones a eso. Él citó el caso de lo que habían logrado los sindicatos. ¿Acepta usted alguna parte de esa declaración? No, es descabellado tal como lo sugerí antes. Quiero decir, si los salarios mínimos pudieran hacer más rica a la gente, si los gremios pudieran hacerlo, lo único que hay que hacer es decir a la gente de Bangladesh, ¿por qué no se agrupan y piden sueldos más altos? Podrían ser ricos como en los Estados Unidos. Se lo estamos diciendo. Los trabajadores a todo el mundo. Tienen salarios más altos en nuestro país porque son más productivos. Esa es la manera de lograr salarios más altos. Y todo esto es ridículo. ¿Y por qué son más productivos? Muy sencillo, porque tienen más capital. Mientras más altos los salarios, más altas las inversiones de capital en la industria. Y porque existen consumidores que compran y que tienen salarios que les permiten entrar en el mercado. Sin inversión de capital no tendría el salario ni la forma de pagarles sin inversión de capital. Si todos los dinero, no habría mucha No habría forma de pagarles sin inversión. Ernest Green, ¿cuál es su respuesta? Yo mantengo mi opinión inicial. Es un prerequisito de una sociedad democrática la sindicalización. Tener organizaciones registradas, trabajadores que se unan en beneficio mutuo y... ¿Se refiere a asociaciones voluntarias? Y sin ese grupo, me refiero a sindicatos como el de los porteros de los coches dormitorio a Philip Randolph. La compañía de carros Pullman nunca les habría dado de motu propio a aquellos trabajadores que trabajaban duro y era gente que producía y de bastante educación, aumento alguno de salario, a no ser por la intervención de Randolph. El punto crucial es si las medidas gubernamentales que tienen el efecto de favorecer a la organización gremial, de darle privilegios e inmunidades que no se otorgan a otras organizaciones en la sociedad, benefician a la sociedad en general o perjudican a la sociedad como un todo. Lo que intenté proponer en esta película fue que la fuente de prosperidad de esta nación fue la libertad de empresa, la libertad de empleador para contratar, la de los trabajadores de trabajar para quienes prefieran, y en la medida en que los sindicatos cumplen su papel de proteger al trabajador a expensas de otros y han retrasado la prosperidad de esta nación. Creo que la opinión contraria de Lin Williams no es aceptable ni atendiendo la evidencia empírica ni otra que tuviera. Entiéndame que no lo estoy culpando por esto. Sería desleal para su trabajo que él no creyera sinceramente en lo que dice. No es cuestión de su sinceridad, pero la sinceridad es la virtud sobrevalorada en la sociedad. El hecho es que no existe evidencia que demuestre
que ni los sindicatos ni los salarios mínimos hayan significado una contribución positiva en favor de esta nación. Algunos sindicatos sí. Por supuesto, algunos han hecho mucho daño. Esto no es un asunto en blanco y negro en el que se pueda opinar en forma categórica. Por lo general, el crecimiento en forma categórica. De esta nación, lo hago. La opinión categórica que doy es que la prosperidad de este país se deriva fundamentalmente de la libre empresa, de la libre contratación, del libre empleo y trabajo, no de las medidas restrictivas impuestas por los gremios. Por favor, sean breves. Ernest. Y yo diría que la intervención del gobierno federal fuerte, financiada por los empleadores, los tipos de protección, los niveles de salarios y las condiciones de salud son las exigencias de este gobierno para la protección del pueblo, porque la historia ha demostrado que eso no ha ocurrido. Y en el caso de Spartanburg, Carolina del Sur, le reitero que si hay una razón por la que se logra una recuperación para atraer firmas de Suiza y de Alemania, es en primer lugar porque tenemos un gobierno fuerte que proporciona protección para todos los ciudadanos, lo que hace 15 años no ocurría. La libertad económica, a mi juicio, no debería sufrir ninguna contracción. Creo que estos dos caballeros piden que se contraiga al sostener el salario mínimo. Piden, creo que Lini Williams, que se mantenga el acta Davis-Bacon. No creen, me parece que las libertades son interdependientes e indivisibles. Existen libertades, está la libertad económica, la libertad de prensa, libertad para reunirse, hay libertad religiosa, y ustedes piden que se restrinja la libertad económica. Cuando hacen eso, perjudican a las demás libertades que tenemos, y si se hace tanto como nosotros lo estamos haciendo hoy en día en este país, corremos el riesgo de perder todas nuestras libertades. Y ahora dejamos esta animada discusión y espero que podamos estar juntos de nuevo en Libre para Elegir. En el próximo programa, Milton Friedman enfocará uno de los más angustiosos problemas de hoy, el problema de la inflación. Existe una manera de afrontarlo. Si es su deseo conocerla, no se pierda Libre para Elegir la próxima semana.